Bueno, vamos a continuar con el doctor Ramón Exceni. El tema es ácido estibular renal. Ya todos ustedes conocieron ayer al doctor Exceni, entonces vamos a iniciar. Gracias. Muy bien. Espérate. En primer lugar voy a felicitar al doctor Gamba, realmente impactante la clase. Hemos aprendido un montón a un nivel molecular que ya está, se está escapando de nuestras neuronas, porque es muy complejo. La historia de la acidosis tubular en realidad empezó antes, pero se habla más del año 46, en que Albright describe la acidosis distal con osteomalacia. Después este autor, Doxiadis, habla de defectos aislados, habla de la acidificación en lactantes, y junto a Lightwood describen, ya completan la acidosis tubular distal. En el año 60 aparecen numerosos casos de acidosis tubular en Inglaterra por adición de vitamina D a la leche. Hay un parate hasta el 67 que Rodríguez Soriano y Edelman describen la acidosis tubular proximal, y en el año 80, acá falta Shoneman, una inglesa, describe la acidosis tubular tipo 4, que después finalmente va a ser probablemente la más frecuente. Antes de pasar a los diagnósticos y a la clínica, vamos a ver cuáles son los mecanismos que están involucrados en el transporte de la fisiología tubular. Y vamos a ver rápidamente, vamos a tener los intercambiadores sodio-hidrógeno, de los cuales ellos, ¿qué hacen? Pertenecen a una familia de proteínas de transporte que intercambian sodio con hidrógeno, y los más importantes son el intercambiador sodio-hidrógeno 1 y el 3. El 1 localiza en la membrana vasolateral, y el 3 en el túbulo proximal y en el segmento grueso del asa de Henle. Los cotransportadores, estos son cotransportadores, los más importantes son el sodio bicarbonato 1, el 2 y el 3. Vamos a pasar. Después tenemos estos no cotransportan, sino que intercambian, y los importantes en el tema este de acidosis tubular son los intercambiadores cloro bicarbonato, de los cuales van a existir tres conocidos. El papel quizás más trascendente en la acidificación urinaria lo va a dar la anhidrasa carbónica, que se han identificado hasta ahora 14 tipos de anhidrasa carbónica: las citoplasmáticas, que son la 1, la 2 y la 3, las extracelular y las mitocondriales. El 95% de la actividad renal es la anhidrasa carbónica 2, que actúa en el túbulo proximal y en las células intracelulares del colector, y la 4 representa el 5 y que está en las células proximales. Las ATPasas son la fuente de energía, y vamos a ver después la importancia que tienen en este tema. Nosotros no había mucho estudiado en ATPasas en tubulopatías, y este trabajo, hicimos un estudio en Fancón experimental, y es de los primeros trabajos que aparecen con inhibición de la sodio-potasio-ATPasa en pacientes. Esto fue experimental, después se hizo en pacientes con síndrome de Fanconi. ¿Qué hay que tomar como importante? Sobre todo los que, cuando uno estudia recién nacidos, hay que saber que el proceso de acidificación distal madura antes que el proximal, los prematuros presentan una insuficiente capacidad para generar amonio, la generación de amoníaco, que después va a transformarse en amonio, está disminuida en recién nacidos, estos que son sépticos o que están sometidos a cargas ácidas,
y que las proteínas implicadas en el mecanismo de acción de la aldosterona, como el receptor mineralocorticoide y el canal epitelial de sodio, están totalmente desarrollados en los túbulos colectores en el neonato. Después hay que saber también que durante la etapa postnatal hay un aumento en la maduración de la reabsorción tubular proximal de bicarbonato y las enzimas transportadoras están insuficientemente expresadas, especialmente el sodio hidrógeno 3, bueno, y algunos otros, la anidasa carbónica 2 y la 4. Nosotros, esto es en Toronto, estudiamos la excreción de ácidos en pacientes entre 600 gramos y 1 kilo, que no había valores, y ahí se determinó realmente cómo va a acidificar el riñón a medida que progresa en la etapa postnatal estos prematuros, demostrándose la capacidad que tienen y que van incrementando para eliminar amonio. Esto es fisiología y ya vamos a para una clase larga, sino acá sabemos cuál es la función del túbulo proximal, que básicamente va a ser la reabsorción tubular proximal de bicarbonato. Y acá empecemos ya, digamos, con el tema que nos interesa, que es la acidosis tubular proximal. En realidad, esta clase o esta charla está dirigida a una situación. Cuando terminamos esta charla, lo que tiene que quedar en claro es que en cualquier hospital, con la infraestructura más pobre de cualquier lugar de la Argentina o de México, donde sea, se puede hacer diagnóstico correcto de estas acidosis tubulares sin entrar en sofisticaciones que, por supuesto, son útiles cuando se pueden hacer. Pero van a ver ustedes cómo son enfermedades que se van a diagnosticar prácticamente por sí mismas. La acidosis proximal, que es la tipo 2, tipo 2 porque se descubrió en el año 67, la describe Rodríguez Soriano y Edelman, es un trastorno en la reabsorción tubular proximal de bicarbonato que va a ser producida por una disminución del umbral renal. Es decir, así como ustedes tienen un umbral renal para la glucosa, ustedes saben que cuando la glucemia sube de 180 miligramos, el riñón empieza a perder glucosa, pasa lo mismo con el bicarbonato. En prematuros es de 18, en recién nacidos de 20, en lactantes de 22, 23, en el chico más grande de 24. Arriba de esos valores, el riñón empieza a perder bicarbonato. Lo característico de la acidosis tubular proximal es que estos chicos pierden bicarbonato a cifras menores que el umbral donde realmente lo deberían retener. Y esto se puede presentar como una entidad aislada, es decir, solo hay problemas en la reabsorción tubular proximal de bicarbonato o en toda la línea del túbulo proximal: sodio, potasio, aminoácido, glucosa, calcio. Y eso va a configurar lo que se conoce como síndrome de Fanconi. Entonces, van a ver ustedes qué interesante acá el síndrome de Fanconi, cuántas causas tiene. Y cuando uno empieza, bueno, esta vez las causas esporádicas, la transitoria, y acá vemos galactosemia, intolerancia a la fructosa, tirosinemia, Wilson, metales pesados, glucogenosis, que son enfermedades a considerar. Pero cuando uno va avanzando, acá ya entramos inhibidores de la anidasa carbónica, que es la cetosolamida que se usa mucho, las Sesmer captopurinas, la tetraciclina, bueno, esto ya no tanto. Pero nosotros estamos ahora viendo y estudiando chicos, que los chicos neurológicos que toman ácido valproico y luminal, fenobarbital, y nos encontramos con alteraciones tubulares proximales importantes en estos chicos. El ácido maleico, se lo pongo acá por cariño porque trabajé con eso, en realidad es una forma de provocar síndrome de Fanconi experimental en ratas. Ustedes le inyectan una décima de mililitro a una rata y en 4 horas tienen un Fanconi clarito. Después seguimos con enfermedades también más bien raras, la hiperparatiroidismo. ¿Por qué? Porque la paratormona es un tóxico tubular electivo, la
deficiencia de vitamina D. Si ustedes tienen desnutrido grave, la hipovitaminosis D va a provocar un síndrome de Fanconi clásico. Y acá entramos en cosas más frecuentes. La amiloidosis, que no es tan frecuente. Acá es algo muy notable. Yo no sabía por qué, pero la cantidad de pacientes con cardiopatías cianóticas congénitas que tienen alteraciones tubulares es altísima. El mieloma. Y nosotros acá entramos en familia, síndrome nefrótico. Van a ver después por qué es tan importante. Enfermedad quística, y nosotros tenemos el síndrome urémico hemolítico con alteraciones tubulares proximales. Fíjense, este trabajo, ¿qué quiere decir? Yo les dije que se provocaba síndrome de Fanconi en las ratitas con una inyección de ácido maleico. Y esto, ¿quién era el mentor de todo esto? Un compatriota de ustedes, el doctor Lipschick, un brillante pediatra. Él se había formado en Baltimore con el doctor Harrison y ellos utilizaban este método. Y bueno, yo llegué, no iba a ponerme a discutir esto, trabajé con este ácido maleico y cuando ya teníamos más confianza le pregunté de dónde un chico se intoxicaba con ácido maleico para que esto tuviera importancia. Y empezamos a averiguar cuál era la intoxicación más frecuente en la zona de esta donde estaba el hospital o en Nueva York, y era el plomo, por la pintura de las paredes de plomo, y se nos ocurrió hacer ponerles a las ratitas, en vez de darle el maleico, tenerlas una semana con su acetato de plomo en la comida, en el agua, y aparece, fíjese, lo publicó Pediatric Research, que en ese momento era mucho más difícil que ahora, y pasó ahora a ser una forma experimental para poder estudiar síndrome de Fanconi, el uso del subacetato de plomo. Esto lo hicimos en Argentina, bueno, fue un trabajo bastante fácil porque con todos los pacientes que tenemos encontramos alteraciones tubulares proximales en el periodo agudo en gran cantidad de pacientes. Pero claro, en ese momento casi nos criticaban, nos decían, bueno, que en realidad un chico plaquetopénico con fallo renal, ¿quién pito le importa que pierda un poco o no de bicarbonato? Pero, empiezan a preguntar y a mandar si habíamos publicado eso. ¿Por qué? Porque aparece la gigatoxina, los que estudian el tema de la gigatoxina, el primer lugar donde ataca es el túbulo proximal. Entonces, esto explica por qué nosotros encontramos esas alteraciones tan rápido en estos chicos. Y este trabajo creo que es el que más a nosotros nos ha dado satisfacciones. Esto yo lo había empezado en Buenos Aires, yo había visto varios chicos que tenían alteraciones de síndrome de Fanconi y síndrome nefrótico. Bueno, cuando llegué a Estados Unidos le planteé a mi jefa, que era la doctora McVica, realmente me dijo, no, pero esto no será bueno, hasta que por suerte cayó un nefrótico y lo estudiamos, y de acá sale esto que es muy cierto, y se los aseguro que es muy cierto. Cuando ustedes tienen un chico con un síndrome nefrótico, que cambios mínimos, que no, que está biopsiado, que esto, que el otro, lo estudian, y si tiene glucosuria, como acá está, empiezan con glucosuria y se le estudia el túbulo y tienen alteraciones tubulares proximales, esos chicos tienen esclerosis segmentaria focal. Eso ha sido un trabajo. Después apareció otro y después hubo un silencio, nunca más. Esto es del año 70, fíjense, y ahora nosotros empezamos en el año pasado a estudiar esto, y evidentemente es una cosa que tiene bastante importancia. Ahora, muy bien, ustedes me pueden decir, bueno, y está bien, todo esto es muy lindo, vamos a esta, el Fanconi es muy florido, no hay problema. ¿Qué pasa con la proximal pura, la de Rodríguez Soriano, la de Edelman? Ellos descubrieron que unos chicos que tenían retardo de crecimiento, detención de la curva de peso, vómitos, pero no tenían ni raquitismo, ni osteomalacia, ni nefrocalcinosis, ni nefrolitiasia, ni hipocalemia, como tiene, van a ver después ustedes, la acidosis tubular distal.
Estos son chicos que nosotros recibimos en el consultorio y la mayoría vienen estudiados que el píloro, que, que el hipotiroidismo, que qué sé yo cuántas cosas, y nadie piensa en esto. Y es tan simple como hacer un pH de orina y al mismo tiempo un estado ácido base en sangre, y si el pH de orina supera los 6.23 o sea, hay una orina con bicarbonato y el bicarbonato plasmático es menor que el umbral, es decir, vamos a decir un chico que tenga 14 de bicarbonato, eso es diagnóstico de acidosis tubular, ¿sí o sí? No hay, salvo alguna cosa con la espironefritis, pero todo chico que tiene orinas alcalinas con acidosis metabólica tiene una acidosis tubular. Y ahí parten ustedes a ver cómo sigue esta película. La genética, ¿qué pasó? Esta fue una forma que describió Brenes en Costa Rica. Yo fui a Costa Rica cuando el latinoamericano de nefrología les tocó a ellos y tenían poca experiencia sobre todo conocían poco la gente de Latinoamérica, así que me tuve que instalar una semana. Y a mí me decía el doctor Madrigal que ellos tenían muchos pacientes con síndrome de Barter y estos pacientes también. Y realmente, cuando fui a la clínica de ellos, la genética en Costa Rica claramente demuestra cómo hay una población que se ha juntado ahí con gran cantidad de pacientes con síndrome de Barter especialmente y algunos con esta que descubrió Brenner. Después hay algunos pacientes con autosómica recesiva asociada a retraso mental y anomalías oculares. Yo he visto creo que uno solo de estos. Y después vamos a ver esta, la aislada esporádica, es la descripta por Soriano. ¿Y cómo es esto? Es la, para mí la que más uno tiene que tratar de diagnosticar porque tienen muy buena evolución con el tratamiento. Los individuos afectados tienen un defecto en la absorción intestinal y renal de bicarbonato sin otra anomalía. La naturaleza transitoria del defecto después del periodo natal sugiere una disminución del umbral de bicarbonato debido a una inmadurez en la función del transportador sodio-hidrógeno, especialmente 3. Entonces, ustedes dicen, bueno, ¿yo qué hago con este oro? ¿Cómo lo diagnostico? ¿Cómo lo confirmo? Para confirmarlo, se confirma haciendo la prueba para determinar el umbral de bicarbonato. Si el umbral, si el chico tiene una acidosis metabólica y está perdiendo bicarbonato con cifras menores del umbral, el diagnóstico está hecho. La prueba tiene su protocolo, es una infusión de bicarbonato, se van tomando pHs de orina reglados hasta que se llega en el momento en que ustedes se encuentran bicarbonato en la orina, hacen el estado ácido base en sangre y el diagnóstico se termina de esa manera. ¿Y cómo se trata esto? Requiere, esto se llama acidosis resistente, álcali resistente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos chicos con hasta 20 miliequivalentes por kilo de bicarbonato para lograr mantenerles un pH correcto. Bueno, y acá viene la que tiene es más florida, que es la distal tipo 1. El rol del túbulo distal en la regulación se basa en la secreción de ácidos, en contraste con el túbulo proximal, donde el mecanismo principal es la reabsorción de base. Acá la reabsorción de bicarbonato en el proximal está alterada, y eso nos da la acidosis tubular tipo 2. Acá el problema es la secreción de ácidos y nos da la tipo 1. El eje de la capacidad del túbulo distal para segregar ácidos es la secreción de ion hidrógeno a la luz tubular independiente del sodio utilizando la bomba hidrógeno ATPasa. Este es el problema. Bueno, acá lo tienen y acá van a ver ustedes finalmente, ustedes van a ver
amoníaco va a ganar un hidrógeno, se va a transformar en amonio, y acá el fosfato va a ganar un hidrógeno y va a ser lo que vamos a conocer después como acidez titulable. Entonces, la acidez titulable más el amonio menos el bicarbonato va a configurar lo que se llama excreción neta de ácido, que en pediatría es de 1 mEq por kilo y por día. La acidificación distal tiene 3 mecanismos. La reabsorción del bicarbonato que escapó al túbulo proximal, que es el 10%, titulación del fosfato dibásico, que les decía antes, la acidez titulable, transformación del amoníaco en amonio y, como dice acá, la suma de ambos menos el bicarbonato se conoce como excreción neta de ácido. A nivel distal, van a ver ustedes dos tipos de células, las células intercalares alfa, que son responsables de la secreción de hidrógeno, las betas responsables de la secreción de bicarbonato y las células principales promueven la secreción de sodio y potasio. Esas son las intercalares y las principales. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Por qué se produce la acidosis tubular? Porque hay una incapacidad para disminuir el pH de orina debajo de 5,5 en niños con acidosis metabólica. ¿Qué puede ser? Un defecto secretorio, es decir, no puede la bomba, no actúa. Un defecto de gradiente es una incapacidad para crear un gradiente por retrodifusión del hidrógeno secretado. Se secreta y vuelve. Y un defecto de voltaje por disminución de sodio en la luz tubular. Y acá vamos a ver las causas secundarias de acidosis tubular, que son trastornos del metabolismo mineral, el hiperparatiroidismo, el hipertiroidismo, la hipercalciuria familiar con nefrocalcinosis, la hipomagnesemia. Esta está muy de moda, con hipercalciuria familiar con nefrocalcinosis. De estas, el lupus es la que se encuentra con cierta frecuencia, enfermedades hepáticas, artritis reumatoidea también, en algunos casos, no es tan raro. Las pacientes que tienen hiponatruria, y van a caer en el tercer mecanismo, que son el síndrome nefrótico, cirrosis, todas situaciones en las cuales llega poco sodio. Las genéticas, la deficiencia de anidasa carbónica con osteopetrosis, el Wilson, bueno, estas son todas enfermedades realmente bastante raras. Mira, acá vamos al tema. Acá, fíjense ustedes qué enfermedad más llamativa para encontrarle un nombre. Ustedes van a tener acidosis metabólica, hipercalciuria, hipocitraturia. ¿Esto a qué va a llevar? Esto va a llevar a la nefrocalcinosis y a la nefrolitiasis. El riñón no soporta la dupla de hipocitraturia con hipercalciuria y esta la tiene así seguida. Entonces, por definición, esta enfermedad va a presentar una cosa que se me pasó de los más importantes es todas estas enfermedades tienen hipercloremia. Es decir, para uno decir yo tengo una acidosis tubular distal, tengo que tener acidosis metabólica, hipercloremia y anión GLAP normal. Es decir, si yo no tengo cloro alto, al servicio nos consultan, tiene cloro normal, se va. No existe la acidosis tubular distal con cloro normal, menos con potasio normal. Esa es la proximal, no tiene que ver con esto. Entonces, seguimos. Estos chicos no crecen. Y hasta ahora había muchas especulaciones, ¿por qué no crecen? Porque crecen, que el calcio, que qué sé yo cuántas cosas. Y primero hay disturbios en el metabolismo fosfocálcico. ¿Por qué? Porque al producirse la acidosis metabólica, la hidroxiapatita de calcio sale del hueso para neutralizar el ion hidrógeno. Hay alteraciones en los receptores de la hormona del crecimiento. Esto es una cosa muy notable y esto, por un motivo medio exótico, tuvimos que hacerlo ahí en Nueva York. Si ustedes tienen un chico con una acidosis metabólica, la severa, la hormona de crecimiento prácticamente sedosa y está casi indosable.
A medida que ustedes le van inyectando el bicarbonato y van, si van tomando muestras, después analizan, hay un paralelismo entre la subida de la hormona de crecimiento y el nivel de bicarbonato plasmático. Y esta, que es finalmente quizá la más importante, es alteración en una enzima que se llama lisil oxidasa. Esta lisil oxidasa lo que hace es el último paso para el metabolismo del colágeno. Cuando falta, que falta en este caso, se va a producir todas las alteraciones en las uñas, en los cabellos. Por eso esto es una de las cosas que las madres dicen: doctor, le empezó a crecer el pelo, las uñas, cuando ustedes los empiezan a tratar. Por esto no crecen estos chicos. Entonces, fíjense, estos tienen acidosis metabólica, hipercalciuria, hipocitraturia, nefrocalcinosis, nefrolitiasis y insuficiencia renal. Más florido no puede ser. Si a esto ustedes le agregan la hipocalemia y le agregan la deshidratación que va a provocar la poliuria, van a encontrar un cuadro que prácticamente se diagnostica solo. Estos chicos van a tener hipocalemia crónica y esto va a traer alteraciones tubulointersticiales con la nefropatía tubulointersticial por hipocalemia, y esto va a traer la poliuria. Agregamos entonces otra cosa más. Y acá ya tenemos todo completo: hipocalemia, poliuria, acidosis metabólica, orinas alcalinas, nefrocalcinosis, nefrolitiasis, insuficiencia renal crónica. Ustedes no pueden decirme que un chico tiene una acidosis tubular distal si no tiene nefrocalcinosis, no existe eso, o hipocalemia. Esas son otras cosas, pero no son acidosis tubular distal tipo 1. Acá tenemos en la genética, la idiopática, la persistente, en la clásica, asociada a sordera, asociada a pérdida de bicarbonato incompleta. ¿Verdad? Acá tienen toda la cosa de la biología molecular y un hallazgo probablemente el más importante es el último de la doctora Escobar, que como viene en la clase próxima y me va a encantar escucharla. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué pruebas hay para todo esto? Hay pruebas difíciles, pruebas fáciles, de todo lo que quiera, pero esto lo puede hacer cualquiera. El gap, anión gap, la furosemida, la PSO2, el gradiente trastubular, y este normograma de Kildebrand es algo personal, no es tan importante. ¿Qué es el anión gap urinario? Creo que es el más fácil de hacer y el que da más utilidad. Es un índice indirecto de la excreción urinaria de amonio en niños con acidosis metabólica hiperclorémica. Entonces ustedes, miren qué difícil, suman sodio más potasio menos cloro. ¿Qué va a pasar si hay una acidosis metabólica? Se elimina mayor cantidad de amonio, eso se refleja con el aumento del cloro, y este anión gap urinario va a ser negativo, es decir, el cloro aumenta tanto que supera la suma del sodio y del potasio. Esto en la acidosis tubular distal tipo 1 no pasa porque no acidifica. Si ustedes lo hicieran en la proximal, sí, porque la acidificación en la distal, en la acidosis tubular proximal, está conservada. Entonces, este problema no lo tiene. Y acá dice, en consecuencia, la excreción de cloro refleja la excreción urinaria de amonio, el anión gap se torna más negativo a mayor grado de acidosis, con mayor excreción de amonio, pero solo es válido en niños con acidosis metabólica. Esta prueba es muy fácil también. La furosemida, ¿qué hace? Estimula la secreción de hidrógeno y potasio independiente del voltaje en el túbulo colector cortical y provee un test óptimo para evaluar la acidificación dependiente en el túbulo, dependiente del sodio, ¿no? Bloquea la reabsorción de cloruro de sodio en el sector grueso del asa de Henle, aumenta la concentración de sodio en el túbulo colector. El aumento de la reabsorción de sodio en el túbulo colector crea un gradiente transtubular de voltaje y estimula la secreción de potasio e hidrógeno. Entonces se administran 2 miligramos por kilo intramuscular tomando muestras de pH cada hora. El pH cae a 5,5 en niños normales y en aquellos con acidosis tubular proximal.
y no en los niños con acidosis tubular distal. ¿Qué requiere una corrección de la acidosis con soluciones de... esta es la famosa solución de sol con ácido cítrico? Bueno, hay varias. Lo que hay que aportarle al chico básicamente es bicarbonato y potasio. Esta acidosis tubular incompleta, a nosotros casualmente nos tuvimos en los últimos tiempos dos juntas, como pasa siempre. Y es muy interesante, porque fíjese en lo que pasa. Esa acidificación urinaria deficiente, pero no tienen acidosis metabólica con excreción de amonio normal y pH urinario elevado. Se desconoce la causa. La excreción de citrato es baja. Podría deberse a un defecto proximal con acidosis. Entonces, ¿esto qué, cómo lo ven al chico? Ustedes van a encontrar un chico con una nefrocalcinosis, pero importantísima, con orinas alcalinas, pero con pH sanguíneo normal. El aumento de la producción de amonio más la hipocitraturia es lo que va a provocar esta nefrocalcinosis. Hubo varios trabajos, se usaba una cosa, se usaba otra. Ahora en pediatra y nefrólogo salió una revisión importante de un grupo de, no sé si es de India, con 30 pacientes, y les pasó lo mismo que a nosotros. Solo responden a dosis altas de bicarbonato de sodio. La suma, bueno, acá es la explicación de pH alto más la hipocitraturia conducen a la nefrocalcinosis y nefrocalcinosis por precipitación de fosfato de calcio. El efecto tóxico de la amoníaco más la precipitación del fosfato de calcio puede provocar el paso a la acidosis tubular completa. Bueno, ¿y qué va a pasar? La tipo 4 aparece y finalmente es la más frecuente, porque si uno empieza a buscarle esta tubulopatía a los chicos, a los urópatas, se va a encontrar con una frecuencia que es bastante alta, más que la distal 1, que es muy rara, y la proximal, que es también bastante rara. Entonces, ¿qué son? Los trastornos de la acción de la aldosterona van a provocar acidosis metabólica por pérdida del ion hidrógeno, hipercalemia por retención del potasio y orinas. Pero, ¿cuál es la diferencia? Tiene orinas ácidas, no tiene orinas alcalinas. Entonces, la aldosterona, bueno, el efecto ya lo conocen, no vamos a estar... Acá tienen el receptor mineralocorticoide, finalmente lo que va a provocar es una eliminación de potasio y de hidrógeno y retención de sodio. Y cuando esto falla, por supuesto, va a haber una acidosis metabólica con hipercalemia en todos estos chicos. Acá, como dice, es la forma más frecuente de acidosis tubular y se caracteriza por acidosis metabólica, hipercalemia, orinas ácidas, hipomoniuria, que esto es muy importante. Y esto es lo que lo salva al chico. La excreción de citrato es elevada y por eso no hay nefrocalcinosis ni nefrolitiasis. ¿Qué pacientes caen en la acidosis tipo 4? Todos los chicos que tienen trastornos en la aldosterona. El hipoaldosteronismo, la enfermedad de Addison, la hiperplasia suprarrenal, la diabetes, la pielonefritis del lupus. Estas son las drogas, el pseudohipoaldosteronismo, el tipo 1 y el tipo 2. Y acá van a ver, entre las drogas, nosotros sí hemos visto por ciclosporina, y acá por trimetoprima sulfametoxazol, en los pacientes estos que se usa mucho para como quimioprofilaxis, algunos se usan mucho en los reflujos, o lo usan los infectólogos en la enfermedad por HIV, el captopril lo mismo, y los bloqueantes, acá hay que monitorear con estos pacientes que usamos tanto nosotros en alapril, en los... chequear porque puede provocar este trastorno. Y la única prueba que hay para poder diagnosticarlo es no los niveles de aldosterona plasmática, porque no sirven, sino la bioactividad de la aldosterona a nivel del túbulo cortical, que es el gradiente de concentración trastubular de potasio, que en lactantes es de 7 a 9, en niños mayores es un poco menor, y es el único test para diagnosticar este tipo de acidosis.
se debe actuar sobre la etiología y se estudia en esta situación. Bueno, ahora, acá está, este cuadrito lo hicimos con una residente que trabaja en esto ahora con nosotros, y fíjense qué fácil la situación. La proximal, la distal 1 y la 4. Solo con el potasio ustedes ya está, porque si el tipo tiene un potasio normal, no puede ser la distal nunca, ni la 4 ni la 1. Tiene que ser la 2. El cloro plasmático elevado en todos, pero esto márquenlo muy bien, porque nadie a mí me va a vender una acidosis tubular de ningún tipo con un cloro plasmático normal. El pH de orina va a ser determinante en lo siguiente: en la proximal es ligeramente alcalino, en la distal es muy alcalino y acá, fíjense, ácido. La acidez titulable no sirve tanto para el diagnóstico diferencial, el amonio lo mismo, la excreción de bicarbonato, y acá tenemos otra cosa. La única que tiene nefrocalcinosis es la distal tipo 1. Entonces, ustedes si van a encontrar un chico que tiene el potasio bajo, el cloro elevado, la orina con un pH tremendo y tiene nefrocalcinosis, ese chico no, ni le haría una prueba para diagnosticarlo, porque qué enfermedad otra puede ser que tenga todo esto junto. Y el gradiente el gradiente por supuesto es así. A ver, creo que acá. Ah, este es el servicio que tenemos nuevo que les decía. Todo este pabellón, por suerte para nosotros, es de nefrología pediátrica y estamos bastante contentos con esto. Muy bien, listo. ¿Alguna pregunta?